My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, Mike, get him, get him! I'd be like, oh my gosh. I'd get in the huddle with the other guys. They go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. See, the greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We pull up in front of my house in New York. They go, Mark, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it was good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour and we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed and I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went and got on the hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? They said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. All of a sudden I started crying. They go, Mark, I can't tell you. I said, just say it. They said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It's 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street in Hiroshima, Japan, and I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over and I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You're the only one that ever believed in me. How did I repay her? By getting drunk, by getting high, by getting... Este noticiero es posible gracias a la publicidad de nuestros siguientes patrocinadores. Servicio Frontera, de Callejón Colima y Calle Segunda. Fetasa, material para construcción, Avenida Nayarit y Calle 26. Jau Concretos, teléfono 653-130-4220. Alineadora D&O, Callejón Colima, 7 y 8. Tú ya sabes por qué. Tanitos, el mejor sazonador para su carne asada. Estética Lafayette, Calzada Monterrey, frente al Seguro Viejo. Telas y Mercería, El Nuevo Mundo, Mérida B y Calle 7. Alineadora y llantera Salazar, en Callejón Tlaxcala y Calle Segunda. Colectivo San Sebastián, Zacatecas B y Calle 34. C-Electric, de Avenida Carranza y Calle 26. Compañía de Seguridad Privada, MSPSL. Mercado Autobús, Avenida Libertad y Calle Sexta y Calzada Constitución, frente al Seguro Viejo. Grúas y Remolques Valencia, Avenida Tlaxcala 20 y 21. Este noticiero es posible gracias a la publicidad de nuestros siguientes patrocinadores. Servicio Frontera, de Callejón Colima y Calle Segunda. Fetasa, material para construcción, Avenida Nayarit y Calle 26.
How Concretos, teléfono 653-130-4220. Alineadora D&O, Callejón Colima 7 y 8. Tanitos, Tanitos, el mejor sazonador para su carne asada. Estética Lafayette, Calzada Monterrey, frente al Seguro Viejo. Telas y Mercería El Nuevo Mundo, Mérida B y Calle 7. Alineadora y llantera Salazar, en Callejón Tlaxcala y Calle 2. Colectivo San Sebastián, Zacatecas B y Calle 34. C-Electric, de Avenida Carranza y Calle 26. Hola, buenos días San Luis Río Colorado, Sonora, gracias infinitas por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidas, gracias a Dios es viernes y con mucho entusiasmo. Gracias a Dios es viernes, sí. Dice nuestro buen amigo Leopoldo Polo Gurrola, gracias a Dios es viernes y Lucerito, un gran fin de semana para disfrutar. No es que esté cansado, Lupita, no. De usted, bueno, un poquito. Lo que pasa es que es viernes y el sábado y domingo, pues ya no nos vamos a descansar. Bueno, no, mañana voy a tener un programa médico, al rato sí. Le digo, pero qué padre, a mí me gusta, sí. Me gustan los viernes, estoy enamorado de los viernes. A mí también, trabajo más los viernes y el fin de semana trabajo más que entre semana, pero me gustan los viernes. Bueno, ya le dije buenos días, ya le dije Goyo Vargas, ya le dije Noticiero El Pulso de San Luis, ya le dije un placer, ya le dije que un placer también acompañar y que me acompañe mi amiga Lupita Chávez Gámez. Bueno, todo eso, Lupita. Excelente día para ti. Excelente día para ti también, Goyo, y para todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por quedarse con nosotros en esta hora de noticias. Gracias. Esto es El Pulso de San Luis a través de la página de goyovargas.com, de la página San Luis Habla, Notiface, Prensa Digital, Denuncia San Luis Río Colorado al Rojo Vivo, Proyecto Ciudadano, Enfoque Informativo y Reportero Multimedios. Gracias por cualquiera de estas páginas que usted nos esté viendo, le agradezco la atención. Vamos a saludar aquí en cortito cruzando el Río Colorado. Primeramente, los que nos quedan más cerca es al Valle de Baja California, al Valle de Mexicali, hermoso, precioso valle con grandes riquezas, tanto en la gente también. Y saludo a Mexicali, la enorme capital que nunca duerme, la capital de los también altísimo puente que tienen ahí, gracias a Mexicali. Del otro lado de la frontera, Valle Imperial, Centro California, Calexico, vaya, para ustedes un buen día. Gracias, es que Lupita no ha ido a Los Ángeles, California, ya sí hay puentes, no sí hay de tres puentes. Niveles, no, allá de 20 niveles, altísimo, ¿no? Sí, la primera vez que yo fui indio de aquí de San Luis, dije, wow, oye, y tampoco ha ido a París, que es mi país de origen, sí. A Francia, ahí tenemos puentes, como dice el mexicano y el ruso, no, pues cuando pasamos por aquí, esto, allá antier, y ya el mexicano dice... Hoy el ángel de la independencia pasa y dice, fíjate, no estaba ayer. Ya la tuvimos y ya la hicimos. Sí. Gracias, ratificado. Saludo a Baja California, Mexicali, al Valle de Mexicali y al sur de California. Gracias, Yuma, Condado de Yuma, Welton, Fusquil, Somerton, Gaston y San Luis, Arizona. Claro, aterrizando en nuestra capital del universo, San Luis, Río Colorado, Sonora, la ciudad más hermosa del mundo. Gracias, Valle de San Luis. Gracias, maravilloso y olvidado Golfo de Santa Clara. Es un placer que nos acompañen también a los municipios hermanos de Puerto Peñasco, de Sonoita y el municipio primo hermano de Caborca. Bienvenidos, bienvenidas. Y afuera, Lupita, en la parte de fuera, con nuestra cámara externa, tenemos el sol a todo lo que da. Y si no nos, si nos vas a dar buenas noticias, y si van a ser ciertas, dinos el clima para este fin de semana, ¿no? Para este fin de semana, pues se supone que el día de hoy, vamos a tener 23 grados centígrados como máxima hoy, 8 grados como mínima, en este momento tenemos 8 grados centígrados, no está haciendo viento, por eso es que no se siente tan frío como los días pasados.
27% de humedad y 0% de precipitaciones. Ya para mañana tendremos 27 grados centígrados, pero fíjate qué curioso está el clima aquí en San Luis Río Colorado. Mañana, hoy 23 grados, mañana 27 como máxima, y el domingo de nueva cuenta 23 grados. El frente frío que viene, ¿no? Exacto. Que entra por el lado de la Sierra de Sonora. Sí, pero sería nada más el domingo, porque de ahí en adelante, tres días vamos a tener temperaturas altas entre los 26 y los 28 grados, y así vamos a estar oscilante en toda la semana, subiendo, bajando de los 27 a los 24. Así vamos a terminar febrero. Sí, ya vamos a terminar febrero, estamos a 19 el día de hoy, ya nos quedan poquitos días para terminar este mes, y creo que sí se nos volvió loco los últimos días de febrero. Así es, gracias, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas, es un placer que esté con nosotros, de verdad. Nos agrada que nos acompañe y nos agrada también estar con usted en cualquier parte donde vaya, si va en el carro, le ratifico lo mismo que dijo Lupita, no nos vaya a ver, finalmente que se pierde. Ahí, exacto, escúchenos, si sin escucharnos no se pierde nada, menos si usted nada más, por ejemplo, va en el carro y no se escucha, pero que no pierda la atención a la hora de manejar. Los saludos antes de empezar con el noticiero, primero son nuestros amigos y los saludos, Chayito Peña Prado, buenos días amigos. Hola Chayito. Y nos manda un café y una dona. Ay, qué rico. Excelente Chayito, gracias. Ya que pase todo este tiempo Chayito. Cuando pase la tormenta, sí, y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, ¿falta qué? Sí, un cafecito y un buen pan. Gracias. Y ahí vamos a estar para tomarlo los Chayitos. Sin audio, dice Chayito. Sí, cuando entramos vamos, sí, a empezar a platicar, Lupita y yo, todo lo que vamos a decir, pero sin audio, chicos, hasta que ya entremos a las 8. Con la cortinilla ya. Después de la cortinilla, que sí que ya vamos a poner el audio para que nos escuchen. Mientras tanto, pues no, le estaba platicando a Lupita. Uy, mis pesares y mis dolores. Entonces, para que usted no lo sepa. Sí. Gracias, Iván Romo. Buen día, Lupita. Hola, y Goyo, saludos. Gracias, Iván. Un placer saludarte. Buen día. ¿Quién más? ¿Me alcanzas, no? Sí, ¿A qué página te vas? Déjame irme. Estoy pues, ahorita aquí, pero ahorita aquí me donde me alcances, aquí donde me alcances. Perfecto. Iván Romo. Teresa González, buenos días, Lupita y Goyo, excelente día para ti, Teresa, un placer. Marco Méndez, buenos días, feliz viernes, saludos Goyo y Lupita desde la luna, se dice, que tengan un, sí, excelente fin de semana. Gracias, amigo Marco Méndez, un placer saludarte. Leticia Valencia Chávez, mi gran amiga desde la República del Kilómetro 57, nos dice: buenos días, Goyo y Lupita, saludos, saludos, días, y bendiciones para toda tu familia, amiga, para todos. Así es. Octavio Gómez, buenos días, jóvenes, gracias, amigo Octavio Gómez, bendiciones para tu familia, para toda, completa la familia. ¿A poco no me digas, Octavio, que San Luis Río Colorado no es una gran tierra de oportunidades? Aquí viniste y te recibió con los brazos abiertos. A mí me recibió hace 40, que nos importa cuántos años, ¿no? Gracias. Rosario Peña Prado nos dice: Chayito, hoy día del ejército. Hoy es día del ejército. Ahorita en un corte le vamos a preguntar al Google, día del ejército, y luego nos va a dar un... y luego lo vamos a leer y ya le vamos a dar la nota. Sí. Y vamos a ser sabios en las noticias. Tan fácil, sí, y tan sencillo. Así es. Félix... aquí lo tengo, Félix Contreras. Bueno, ahora sí no nos equivocamos de calle. No, ahora sí estamos ¿entre bien. ¿Entre qué y qué? Entre qué y qué, nada más, dime, por favor. Buenos días, jovenazos. Hay que empezar el día con un menudito, hombre. No pases por Salamanca. Por favor. A ver, vamos haciendo una cosa, Félix. Échame un mensaje inbox o te lo aviento yo. Salgo a las 9 del noticiero. Cuando menos cada quien paga su menudo. Exacto. Es un trato. Sí, sí, sí. Si te, ahorita te me comunico contigo, Félix Contreras. Y ahí en la Félix Contreras, no. No, no. En la 5 no, no. de mayo hay un buen lugar. Oscar Arturo Valtierra, buenos días, Lupita y Goyo. Excelente día para ti, Oscar. José Gracias. Alfredo Jiménez, ¿qué nos dice? No, José Alfredo Nogales. No, no soy Jiménez, soy Nogales. Excelente día, Lupita y Goyo, desde Casagrande, Arizona. Ay, qué padre. Dije que un día, le dije que me iba, que me invitara para andar de camionero, sí, ¿no? Qué padre. Ay, qué padre conocer tantos lugares. Y luego ver amanecer y ver anochecer, claro, y manejar 14 horas y cansarse y que le duele. Así ya no me gustó. Bueno, pues.
Bueno. Gracias a todos los amigos que nos sintonizaron desde la mañana. Damos inicio a la información, que claro, la información ya fue hasta la plática y el cotorreo de todo esto, pero empezamos directamente. Ahorita vamos a ir a la página Notifase Prensa Digital, en lo que Lupita da la información a continuación. Empezamos y yo me voy a Notifase para ver quiénes nos están sintonizando. Inició el día de ayer, Lupita, la vacunación. Pues sí. Inició el día de ayer la vacunación aquí en San Luis. Le damos un poquito de los datos de lo que fue este inicio de vacunación en nuestra ciudad. Y ahorita le platicamos de cuándo estamos esperando que llegue ya la vacuna también para los adultos mayores. Así es. De la compañera Gloria Negrete de Tribuna de San Luis. Es el día de ayer dio inicio la jornada de aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 dirigida al personal de salud del Hospital General, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vaya, al ISSSTE. Como se informó en su momento, los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención de pacientes hospitalizados por coronavirus son prioridad en la campaña de vacunación, por lo que recibieron una primera dosis durante los días 13, 14 y 15 de enero y estaban a la espera de la segunda aplicación. En este caso, las inyecciones se suministrarán durante el 18, 19 y 20 de febrero, tanto en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Sonora como en el ISSSTE y el IMSS, a empleados médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, guardias de seguridad, intendentes, cocineros y demás. En ese sentido, el doctor José Eduardo Valtierre Sotomayor, jefe del Hospital General Local, informó que la nueva remesa de dosis contra el COVID-19 arribó el día de ayer a las 3 de la mañana a este municipio. Fueron, dijo, 345 vacunas las destinadas al personal del Hospital General, las cuales empezaron a aplicarse a partir de las 8 de la mañana a empleados de los tres turnos que están siendo citados en determinados horarios. Se espera, resaltó, que no haya contratiempos en la jornada de vacunación, tal y como sucedió la vez anterior, pues se contemplaron diversos aspectos para garantizar una eficiente y adecuada atención para los trabajadores del Hospital General. Por su parte, Talía Forbes, delegada regional de la Secretaría de Bienestar, refirió que también llegaron vacunas para el personal de salud del IMSS y del ISSSTE, en donde hoy mismo arrancaron las jornadas de inmunización contra el virus. Se está vacunando a los trabajadores de la salud. Ellos están recibiendo la segunda dosis como se había anunciado, puntualizó Talía Forbes. Esto fue ayer, el día de ayer en San Luis. Tuvimos en la mañana al doctor Marco Antonio Ramírez Guacamazú, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora, y nos dio a conocer esta información. Vamos a brincarnos a nivel nacional. Esto era importante porque pues empezó la campaña, sí, aquí en San Luis, y es importante, empezó ya, y se continuó, pues, si es importante. Pero vamos a brincar información nacional y nos regresamos a San Luis. El día de hoy estará en Sonora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Será la 12ª vez que llega a Sonora y estará, esa es su agenda. Este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Sonora por 12ª ocasión desde que asumió el cargo, lo cual se había anunciado a lo largo de la semana y ya se dio a conocer su itinerario. De acuerdo con Jorge Taday Bringas, delegado de la Secretaría de Bienestar y representante del gobierno federal en Sonora, el mandatario llegará a Hermosillo a las 4:30 de la tarde, proveniente de la Ciudad de México, para evaluar las necesidades para la conclusión de la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades. Evaluará junto a la gobernadora Claudia Pavlovich los avances y los requerimientos presupuestales para que, a más tardar en agosto, quede listo este importante hospital. Asimismo, a las 6 de la tarde se trasladará a las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en la zona noroeste de la capital sonorense, específicamente en el Boulevard Gaspar Luquen, es el final del Boulevard Gaspar Luquen, para su inauguración. Estará inaugurando el cuartel de la Guardia Nacional, estará en el cuartel de la región noroeste de Hermosillo,
Es muy importante cómo se ha venido desplegando más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional en el país. En Sonora ya tenemos varios, dijo Jorge Tadei. Una vez concluida su gira, será de horas, ¿no? Lupita, sí, de horas. Se trasladará a Hermosillo, se trasladará a Tijuana, Baja California, para las 12 horas. ¿Qué quiere decir? Para el mediodía ya estará allá. ¿Al otro día estará allá? Sí, del 20 de febrero. O sea, ya del 20, de mañana, ¿no? Hoy estará aquí, viajará a Hermosillo y allá se quedará en Hermosillo, dormirá. No, no dice si duerme aquí en Sonora, ¿no? Es que si queremos hacer algo, o alguien quiere hacer algo, pues no se debe decir todavía, ¿no? Exacto. Pero mañana estará en Hermosillo inaugurando también instalaciones de la Guardia Nacional. Tanto que le apostamos a la Guardia Nacional, seguimos pensando lo mismo, que ojalá sí, que ojalá no nada más los edificios, sino los elementos de la Guardia Nacional empiecen a actuar y empiecen a, pues, darnos un poquito más de seguridad. Sí, aquí se había hablado de que la Guardia Nacional aquí en San Luis Río Colorado, ¿te acuerdas que el presidente municipal había dicho que se le iba a dar un terreno? Un terreno allá por donde está la UTE, ¿no? Pues si no lo van a ocupar, que me lo den a mí mejor. Pues sí, porque acá, donde estaba por la avenida Obregón, entre las 37 y 38, creo que ahí estaba, 38 y 39, no recuerdo, no, 39 no, 37 en, y 38 debe ser. Está la, donde está la Policía Federal, ya no es la Policía Federal, ya es el cuartel de la Guardia Nacional, y luego en el Golfo de Santa Clara, no sé cómo vayan allá las cosas, ¿te acuerdas que se les iban a donar también? Iban también un terreno por allá, en Cabildo se dio, se tomó la decisión, pero no nos han dicho más nada si ya empezaron la construcción, si se les dio o no, pero por lo pronto allá en Hermosillo, pues, va con esto, y a Tijuana también va para... Bueno, para, y continuando con la información de aquí de San Luis, nos regresamos rápidamente a San Luis. La Dirección de Desarrollo Urbano, Lupita, nos dice que tengamos cuidado, que hay extorsionadores en la calle, que no son trabajadores de desarrollo urbano, así que si alguien llega de desarrollo urbano y le dice, vengo a esto y vengo a, pero si me das una lana, pues te voy a dejar y no voy a tener ningún problema y no te voy a remitir al Ministerio Público, a alguna parte, no es cierto, son extorsionadores. Exacto, y para evitar ser víctimas de fraude y denunciar, es el llamado que hace el gobierno municipal a la ciudadanía ante la presencia de falsos inspectores o empresas que cobran supuestas multas por licencias de funcionamiento o permisos de construcción. El director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge René Arce, emitió nuevamente la alerta a la comunidad por la extorsión de personas o empresas que se hacen pasar por inspectores, amenazan con multas y exigen pagos a los ciudadanos sin ninguna autorización oficial. Desde hace unas semanas, advirtió, se han recibido reportes a las dependencias de personas que han pretendido engañarlos con supuestas verificaciones de licencias de funcionamiento y permisos de construcción. Estos son estafas, pues en la Dirección de Desarrollo Urbano solamente hay 3 inspectores autorizados y portan identificación oficial para realizar verificaciones de licencias, permisos o atender reportes ecológicos, y no exigen ningún tipo de pago, aseveró. También recordó que los negocios tienen el primer trimestre del año para renovar su licencia, por lo que hasta que culmine el mes de marzo se verificarán las licencias de funcionamiento, pero solo por parte de los inspectores calificados de la Dirección de Desarrollo Urbano. Por último, Arce Flores pidió a la comunidad pasar la voz acerca de estas extorsiones y sobre todo denunciar el 911 a estos estafadores, o bien, para solicitar información respecto a los trámites, comunicarse a la línea de desarrollo urbano 536-6627 o 536-6628. Entonces, si a su casa llegan que porque tiene un bochecito de arena allá afuera y lo quieren multar y ahí mismo le quieren levantar la multa. No, deja de la multa. Luego lo van a decir, no, pues si nos arreglamos con alguna... Exacto. Primero pídale la identificación. Sí. A ver el 911 si tiene alguna duda. Y si usted, se lo digo de una vez, si usted siente que está haciendo algo mal y que sí puede levantarle una multa, no importa. Es mejor que le diga, levántamelo, vaya a Palacio. Sí. Con el presidente municipal Santos González Díaz, que ahorita está muy generoso
y le va a salir más barato una multa rebajada y un compromiso de su parte de que va a arreglar el Exactamente. Asunto. Sí, sí, mejor. Pero permita, no le dé a ningún inspector. ¿No? No, permita que le levante la multa. No, si le dicen, aquí puede usted pagar la multa, mire, ya no le haga la papeleta o algo. No, dígale, hágame la papeleta, yo voy para allá. Y allá le van a, le aseguro que le van a ayudar con un descuento por este asunto. Pero no ande soltando dinero, y sobre todo cuando llegue alguien a su casa, le digan que van de parte del ayuntamiento o cualquier cosa, pídales el gafete, no se deje ir nada más así. Así es, y ya cuando se lo multan, vaya con el presidente. El presidente ahorita está en un plan... Sí. Sí, si le piden una prima, se la va a dar. Vamos a decirlo de osito cariñosito. Sí, si ahorita le pide una prima, hasta una prima le va a dar, ¿no? Bueno, es un decir así, coloquialmente. Avanza la campaña de limpia aquí en San Luis Río Colorado. Esta es una acción, Lupita, que finalmente están empezando a limpiar varios lotes. Fíjate, que estaban abandonados. ¿Te tocó o te toca? Mira, pasé, llegué por ahí por la calle 5 de mayo. Ya los traigo la con Feliz eso, contra, ¿no? Así que... No, pero 5 de mayo, voy a adelantar la dirección. Dos direcciones voy a dar. Una, la 5 de mayo y 38, que había dos mezquites de estos que se abren nada más en la parte de abajo y crecen desde las raíces. Así sí. Muy... entonces alguien los cortó, dije yo, pues alguien los cortó, y tomé foto y dije, pues si no viene el ayuntamiento a recoger estas ramas que alguien cortó, porque eran de dos esquinas y solo quedaba un carril para el ir y venir, entonces dije, bueno, lo voy a reportar y les voy a mandar foto. Entonces más tarde vi que sí llegaron camiones del ayuntamiento, levantaron todas las ramas, entonces quiere decir que ellos las cortaron y luego ya van recogiendo las ramas de donde ellos van cortando. Pero lastimosamente no se llevaron toda la demás basura que había ahí. Entonces, está muy sucio ese lugar, está muy sucio. Son dos baldíos, uno enfrente de otro, y están muy, muy sucios. Sí se llevaron las ramas, me imagino que Obras Públicas es el que anda recogiendo esto, pero dejaron todas las escombros, basura, todo lo que había ahí, ahí se quedó. Entonces, bueno, ahorita con los escombros esos, damos la nota, regresamos a la reflexión final. Claro. Una gran parte de la transformación de San Luis es el trabajar a diario en pro del medio ambiente, con el combate constante a la contaminación, a través de programas como Por un San Luis Más Limpio. Mediante esta campaña de limpieza de predios abandonados, implementada desde hace un par de semanas, se busca cambiar el aspecto de estos predios y evitar que se conviertan en focos de infección o inseguridad para los vecinos de los diferentes sectores de la ciudad. Así le reiteró el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge René Arce Flores, quien celebró el avance de la campaña con el apoyo del personal de la Dirección Municipal de Obras y Servicios Públicos Municipales. El funcionario mencionó que se están limpiando entre 3 y 4 lotes por semana en respuesta a los reportes ciudadanos, así como en atención a predios que se han detectado con problemas de contaminación. Esta campaña trabaja de la mano con la Patrulla Ambiental del 28 Ayuntamiento, dijo, unidad encargada de vigilar y dar seguimiento a los reportes ciudadanos por acumulación de basura en lotes, quema de basura o contaminación auditiva, por música alto volumen y o a deshoras. Esto me gustaría verlo más adelante. Bueno, entonces, está bien, si se están limpiando muchos lotes, sí. Se está haciendo este trabajo y se está haciendo bien. Lo de Lupita que dice del lote, ahí te lo pasamos, Chellito. Y lo tercero es para usted como ciudadano, el gobierno municipal no tiene la obligación de estar limpiando el cochinero que a veces hacemos los ciudadanos. Sí. Si un lote ya está limpio, por favor usted sea vigilante de ese lote, sea vigilante e inmediatamente repórtelo al 911 y diga si alguien está tirando basura. Al último, ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? Lo primero es que no debemos tirar basura. Y lo segundo, por supuesto, reportarlo al ayuntamiento. Fíjate que yo no entiendo, porque el segundo reporte que voy a hacer, porque ya está sobre la calle, ya no está en el baldío, es precisamente ya la 16 de septiembre. Yo no entiendo cómo los vecinos llevan esas cosas ahí, de verdad. ¿16 de septiembre y qué? En la calle 37. Okay. En la calle 37, a la pura esquina hay un lote muy grande, baldío. Pero ayer pasé por ahí, aparte que ya la basura está en la calle, lo que sería la banqueta y parte del carril ya está ahí. Pero el día de ayer pasé por ahí y hay una loma de tierra, un montículo, pero deja como de 1.5 metros más alto. En 15 minutos llega alguien con un pick-up,
pum, 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 lo tiran y se van. Y se van. Entonces yo no entiendo de verdad, a la gente de San Luis se les hace un llamado, no tiren los escombros de basura en los lotes baldíos. Tírenlo enfrente de su casa. Pues sí. Pues sí, y llenen de basura ahí su casa, hombre. Sí, hombre, pues sí, ahí en el patio y acumúlenla. De verdad, yo he visto gente, mira, sí he visto que llegan y limpian el lote, el terreno baldío, y hay una persona que lo manda a limpiar porque colinda su casa con un lote baldío, lo manda a limpiar hasta que dijo, ya me harté, yo mando a limpiar el terreno que no es ni mío, y vienen los vecinos de aquí de la misma calle y lo vuelven a llenar de basura. Dile al vecino que se cambie a un lado de mi casa para que me limpie el patio todos los Entonces, hay vecinos que son responsables y hay gente que es de lo más irresponsable, y ahí donde les cae, ahí tiran toda la basura y todo el escombro y todo lo que se les ocurre. Y no puede haber 100,000 patrullas vigilando que no tiren. No, no es imposible. Es parte, gran parte de nosotros. Sí. Félix Contreras, hecho, me dice. Félix Contreras. Ya, ahorita te voy a mandar un mensaje, ¿no, Félix? Manuel Arbizu. Buen día, saludos. Iba a ver mi agenda, pero ya no la veo. Ya me friego. Buen día, saludos. Nos dice, gracias, buen Manuel Arruzzo, regidor del 28 Ayuntamiento. Y ejecutivo de FETASA de la avenida Nayarit y la calle 26. No es gerente, prima. ¿Cómo llama tu prima, Manuel? No es gerente, no te voy a dar pinochetazo. No. No le estamos aquí preparando. No nos vamos a repartir el botín. ya llevabas hueso tú, sí. Ahí poniéndolo de gerente ahí. Y a mí cuando menos me iba a dar distribuidor. Exacto. Gracias, Manuel, bendiciones. Buen día. José Alfredo Nogales, te comento que ya tengo las dos vacunas. Algo cansado por la reacción de la segunda, pero gracias a Dios, un problema menos. Te dije, iba para allá, le decíamos, cuídate, carajo, cuídate. Sí, cuídate. Ya, mira, ahí bueno. Está. Bendiciones, José Alfredo Nogales, y me alegra que tengas ya la vacuna. Sí, porque fíjate que dice algo cansado. Creo que las reacciones lógicas es como cuando llevas al bebé a vacunar. Ándale. Es con las cartillas. Ella sabe de bebés. Sí. Sabes que cuando le vas a poner una vacuna a tu bebé, de cualquiera que esta sea de la cartilla, le va a dar temperatura, se va a poner un poquito necio. Le dan siempre poquito tempo. Sí, ¿no? Y entonces los síntomas que yo estoy leyendo que le da a las personas que se han puesto la vacuna son similares a los que les dan a los bebés. Entonces... Okay. Hay que cuidarse nada más con Tempra, paracetamol, ya con eso para que pase. Hay que vacunarnos, claro. Porque nos hace sentir bebés, sí. Es bueno, aparte. Exacto. Pues, ¿no? Flavio Rascón, me dices dónde andas. Sí, negar, Flavio, ¿no? Rascón. Buenos días, amigo Lupita Chávez y Goye Buegas, feliz fin de semana. Gracias, me mandaste una información por WhatsApp, ahorita la vaya a conocer, de Alfonso Durazo en el tiempo político, gracias, sí. Amigo Flavio. Te debo reparar, tú no me debes el pollo y las papas. Y el clamato todavía me lo tiene, y la sol. Cerveza sol con clamato, que es la única que tomo y una sola. Le debo arreglar el techo. Sí, bien, eso es. Dime quién más está ahí. Está Alejandra Moreno, buenos días Lupita y Goyito, bendiciones desde Luis B. Sánchez, Sonora. Gracias, gracias, Alejandra. Desde la República Hermana de Luis B. Sánchez, sí. Sonora. ¿No tienes a Juan Carlos Estrada? Ah, aquí está, Rivita. Sí, muy sí. Buenos días a todos. Feliz viernes, nos dice. Gracias. Y Manuel Arbizu me dice, sí, te toca la mitad. No. ¿Qué dice? Dice, Marían, está ahorita en maternidad, se estrenó como mamá una bebé muy hermosa. Marianne es la gerente, la prima, que es la gerente de la empresa que queremos. Sí, que está bien, ¿no? Sí, pues bueno, felicidades a Marianne. Bendiciones para Marianne, dile que nos cae muy bien y que regrese, si no, vamos a decir que no regrese. Sí, sí, sí. En corto platicamos después algo. Vemos cómo llegar sigilosamente. Un complot, gracias. Sí. El noticiero es El Pulso de San Luis, Lupita Chávez, Goyo Vargas en el estudio. Una muy pequeña pausa, le prometo que de un minuto y estamos de regreso. Este noticiero es posible gracias a la publicidad de nuestros siguientes patrocinadores. Servicio Frontera, de Callejón Colima y Calle Segunda. FETASA, material para construcción, Avenida Nayarit y Calle 26. Jau Concretos, teléfono 653-130-4220. Alineadora D&O, Callejón Colima, 7 y 8. Tanitos, el mejor sazonador para su carne asada. Estética Lafayette, Calzada Monterrey, frente al Seguro Viejo.
Telas y Mercería El Nuevo Mundo, Mérida B y Calle 7. Alineadora y Llantera Salazar en Callejón Tlaxcala y Calle 2. Colectivo San Sebastián, Zacatecas B y Calle 34. C-Electric de Avenida Carranza y Calle 26. Compañía de Seguridad Privada MSPSL. Mercado Autobús, Avenida Libertad y Calle Sexta y Calzada Constitución frente al Seguro Viejo. Grúas y Remolques Valencia, Avenida. De regreso, gracias por continuar con nosotros el apasionante mundo de la política. ¿Por qué no me...? Así. Ah, el apasionante mundo de la política. Quitamos el audio y damos inicio a la información. ¿Qué se genera en Sonora? ¿Qué se genera en San Luis? Y que se genera en todos los lugares, en todos los partidos políticos, va pasando un poquito más el tiempo y van avanzando. Sí. Todos van buscando, van tratando de encontrar. Algunos aparentemente ya tienen y otros pues van en, andan buscando para que encuentren, pero está muy lento. Pero algunos partidos políticos nos tienen buenas noticias respecto a candidatos que ya se tienen. Digo buena noticia, Lupita, porque es bueno que haya más candidatos. Ya, si no participamos, pues ya también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Claro, claro. Estábamos viendo, bueno, seguimos viendo más bien muy lento todo esto de la salida de los posibles candidatos, de los partidos que no sacan convocatorias, de cómo le hablas a alguien y no... Sí, pero no, y quién sabe, y ahí nos traen, ¿no? Entonces, pues ya es viernes y estábamos esperando algunas noticias, igual... Ahorita le voy a hablar a Darío Murillo Bolaños del Partido Acción Nacional, ya que Lupita les hable ahorita de una información y le voy a decir que si ya salió la convocatoria para dársela a conocer de primera mano. Por lo pronto, después de darle espacio para que pasara ahí el promocional de la Ruta 2021... Damos inicio con la información que Ricardo Burs Castelo, que va solo, solito, ¿no? Sí. Al Borrego Gándara fueron como 20 partidos que lo pasearon y lo fueron a muestrear. Y a Durazo también, ¿no? También. Hoy vamos a dar de con Nueva Alianza, pero Ricardo Burs Castelo solo con Movimiento Ciudadano hoy se registró. Lupita, platícanos. Pues para cumplir con el requisito que establece la ley electoral en Sonora, Ricardo Burs Castelo se presentó este día ante los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para hacer entrega de toda la documentación que le permita acreditarse como el candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano. Acompañado de su esposa Nora Becerra de Burs, equipo político y simpatizantes, Ricardo Burs hizo público su compromiso ante la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei Zavala, y consejeros presentes de hacer de esta campaña un ejemplo de respeto a los participantes, a las leyes, lineamientos y a los ciudadanos. Mi compromiso, dijo, es respetar a quienes van a contender, a respetar lo que se indique por la autoridad, a pegarme siempre a derecho, a respetar al ciudadano, quien es el que nos va a dar el sí o el no, buscando que sea una campaña de propuestas siempre y en todo momento. Creo que lo que ha impedido a la sociedad que acuda con más ánimo a las urnas ha sido precisamente la falta de oferta política, falta de propuestas que tengan soportes técnicos, jurídicos, financieros, sociales y políticos. Debemos de hacer de esta campaña política un ejemplo. Por ello, he pedido al Instituto que nos marque muy claramente los lineamientos en materia de protocolos de salud. Estamos viviendo una pandemia que vemos hoy mismo en este salón las restricciones. En su mensaje, Ricardo Burs también indicó que sería de gran utilidad que el Instituto, como rector del proceso, indique con mucha claridad lo que está permitido hacer para que pueda ser observada la responsabilidad en los que hay que conducirse en respeto y a la seguridad de los ciudadanos. De mi parte, dijo, van a encontrar siempre apego a los lineamientos que nos señalen. Finalmente, hizo un llamado a quien lo acompañará en este proceso, a que siempre seamos vigilantes y observadores de las reglas del instituto. Eso fue por el lado de Ricardo Burs Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador por el estado de Sonora. Alfonso Durazo, por su parte, también fue presentado como las
quinceañeros, ¿no? Fue presentado por Nueva Alianza. Recordemos que Alfonso Durazo Montaño va como candidato en alianza común, en candidatura común con el PT, sí, con Movimiento Ciudadano, y no, perdón, con el PT, con Nueva Alianza, es que están nombres ya, ¿no? Y con el Partido Verde Ecologista de México, con estos cuatro. La transformación en Sonora debe de darse desde las aulas, con educación, señaló Alfonso Durazo Montaño, ante integrantes del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado, que lo avalaron como su candidato a la gobernatura. En sesión extraordinaria de su Consejo Político Estatal, celebrada con todos los protocolos de salubridad, acompañado por el presidente, no fue ante el IE, fue ahí en las propias oficinas de Nueva Alianza, acompañado por el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Javier Ceballos Corral, y del presidente estatal de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz. El oriundo de Bavispe recordó que la alianza con el partido turquesa no es nuevo, que ya se dio desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos trabajado en una de las grandes reformas del presidente López Obrador, que es la reforma al artículo 4 constitucional, que da sustento a todos los programas sociales que caracterizan la esencia del gobierno de 4T. Y en la revisión de la llamada reforma educativa, que permitió retomar una condición de dignidad para todos y todas las integrantes del magisterio. Durazo agregó que en estas coincidencias legislativas que ha tenido Nueva Alianza en la transformación del país, ahora con la toma de protesta como candidato a la gubernatura, se hace el compromiso de extenderla a nivel estatal. Si nos, en su participación, dijo Durazo, si nos proponemos transformar, impulsar una transformación en nuestro estado, esta solo puede darse desde las aulas. Cualquier cambio tiene que iniciar ahí, y por esta razón multiplicó la relevancia del respaldo de Nueva Alianza a mi aspiración a ser gobernador del estado de Sonora. Bueno, Alfonso Durazo fue ya, cuando menos por Nueva Alianza, también en el Comité Directivo Estatal, recibió todo el respaldo. Déjame, me voy a ir, Lupita, ya vete, dice, ¿no? Me voy a ir con Flavio Rascón, mi buen amigo, que me mandó una información, y es del día de hoy. Dice, no te ha llegado, ¿verdad? Dice, Morena aprueba la candidatura de Alfonso Durazo al gobierno de Sonora, dice 19, hoy es 19. Hoy es 19. Bueno, dice, el gobierno, gracias Flavio Rascón, nuestro corresponsal de Morena. Sí. El gobierno del estado será rescatado para convertir en un instrumento al servicio del interés general, con tres prioridades: la recuperación de la salud, la reactivación económica del estado y el combate a la inseguridad, afirmó Alfonso Durazo Montaño. Durante su aceptación como candidato a la gubernatura de Sonora por Morena, explicó que el fracaso económico del estado es producto de un sistema político corrupto, por lo que toma sentido actuar bajo los principios de la Cuarta Transformación, gobernar con austeridad y honestidad, combatir la corrupción y asignar el presupuesto en función de las prioridades sociales. No me sé doblar, prefiero perder una batalla que entregarme, y con esa convicción voy a seguir luchando por la encomienda que generosamente me entrega mi partido al formalizar mi candidatura al gobierno del estado de Sonora. Tenga la certeza de que habré de cumplir con esta responsabilidad que generosamente depositan en mis manos. A ver, al último, afirmó finalmente el presidente del Consejo Estatal de Morena, el diputado Javier Lamarque Cano, aseguró que Alfonso Durazo es un hombre capaz, sensible y con experiencia, que hará realidad los sueños, los anhelos y las esperanzas de los sonorenses. Le debo 5 fotos que me mandó mi amigo Flavio Rascón. Eso entonces, por lado de Alfonso Durazo. Déjame ver al último si me llegó algo de Ernesto Gándara. Es que ahorita no se está generando mucha información, y algunos un día sí y un día no, pero déjame ver si tengo aquí. No tengo nada nuevo que me haya llegado de Alfonso Durazo, sino pues el registro que del Borrego. ¿Dije quién? Alfonso Durazo. ¿Qué tantos nombres? Pues, del Borrego Gándara, que se registró acompañado de quién. De su esposa y de sí, su... ¿Pero quién era? ¿Qué partido era? ¿Cuál era? Ah, ¿qué partido era? ¿El PRD? ¿Qué? Ay, bueno, no sé. Pero ahí están ya, ¿no? Como Alfonso Durazo, por el PRD no. Bueno, entonces ya estamos a nivel estatal.
nos venimos a nivel local, el Partido Acción Nacional, Lupita, le da una declaración a Víctor Cubilla, reportero del diario Tribuna de San Luis, donde dice que sí les toca la presidencia municipal y les toca la Diputación Federal. El Distrito 2 ratifica que es para el PRI, pero el Distrito 1 dice que no está definido. Ah, por eso así es que traemos tanto candidato ahí. Sí, también. Y por eso es que no ha salido la convocatoria, ajá, ¿no? Porque está... Bueno, otra vez repetimos. Aquí en San Luis, la Diputación Federal le tocó al PAN. Ajá. El candidato a diputado a presidencia municipal le tocará aportarlo al PAN. El diputado número 2 del distrito le tocará como de rebote al PRI. Al PRI. Y el número 1 no tiene definido no si será definido. El PRI o será el PAN. Así que platícanos lo que le contó Darío Murillo a Víctor Cubillas. Víctor Cubillas. Sí, hasta el momento la diputación local por el distrito 1 no ha sido definida ni para el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ni para Acción Nacional, el PAN. Dentro de la alianza electoral que han concretizado ambos institutos políticos. El delegado municipal del PAN, Darío Murillo Bolaños, informó que todavía no ha recibido ninguna notificación de parte del Comité Ejecutivo Estatal. Tampoco está definido el género. Creo que hasta que no salga la convocatoria, ahí vendrá el género. Pero primero vendrán a quienes le corresponderá a qué partido. Y agregó que esa es la única candidatura que falta de las 4 que se tienen para San Luis, por lo que el cuadro aún no está definido. Dijo que lo que ya está definido es que la alcaldía y la diputación federal, sea una mujer, será para el PAN y la diputación local 2 será para el PRI. Y falta una, la que está pendiente. Por su parte, el dirigente local del PRI, David Topete Hernández, mencionó que todavía no se terminan las negociaciones a nivel nacional, que es donde se definen cuántas y qué candidaturas le corresponden a cada partido que compone la alianza. Los acuerdos se hacen a nivel nacional y estatal. En el caso de las federales, serán 3 para el PAN, 3 para el PRI y 1 para el PRD. Faltan las diputaciones locales. Ok. Indicó que será cuestión de tiempos para que se defina esa posición y ver a quién le corresponde, así como si es hombre o es mujer. Ok, entonces aquí los acuerdos se hacen a nivel nacional y estatal. En el caso de las federales, aquí nomás obedecen. Serán para el PAN las federales, 3 para el PRI y 1 para el PRD. Faltan, bueno, las diputaciones locales. Eso que es, entonces si algo pasa extraordinario, si no pasa nada, al PRI le va a tocar puro camote, le va a tocar nomás la diputación local del distrito número 2. Sí. Y si se le dan a alguien de Peñasco, pues más camote les va a tocar. Pues sí, entre más lejos. Sí, o sea, vamos a ver qué pasa con la diputación local del distrito número 1. No sabemos cómo lo van a elegir. PRD nada, pues nada más en la federal, y el PRI una solamente, y el PAN se quedaría... le iba a dejar con esa foto para darle información de Paco Ochoa, pero como no podemos, no debemos identificarlo con el Partido Acción Nacional ahorita en esta semi-pre-campaña que está haciendo, porque es una, bueno, no sé cómo calificarlo todavía, pero Paco Ochoa nos llegó un boletín del grupo, del equipo, nos llegó un boletín del equipo de Paco Ochoa que dice que me emociona haber platicado en diferentes puntos con un gran líder de la colonia 10 de abril, Carla Padilla García, presidenta de un grupo altruista llamado Ayuda por San Luis, comentó Paco Ochoa. Dentro de los muchos temas tocados fueron las problemáticas sociales, la inseguridad, la drogadicción, la oportunidad de mejorar la ayuda social a grupos vulnerables. Se formalizó un proyecto para trabajar en equipo entre Paco Ochoa y la asociación para generar una microempresa que genere empleos, aprovechando sus ideas, y llegar a tener pronto un lugar funcionando con un grupo para ofrecer al público diferentes productos para la venta. ¿Tiendita? Tipo colectivo. Lo que se pretende es que los integrantes de Ayuda por San Luis estén generando una mejor economía para sus familias. Entonces, Ayuda por San Luis, sí, y Paco Ochoa estuvieron en la colonia 10 de abril. Así es el tema, ¿verdad? Así es el tema. Quiero entender que a lo mejor es un colectivo lo que se podría estar haciendo ahí, ¿no? Sí, es un colectivo. Los colectivos son buenos porque abaratan los costos. Me llegó por acá otra información de
mi amigo Ricardo Ornelas, el portavoz de ya sabes quién. Es lo mismo, es de lo mismo. Sí, ese es de lo mismo. Gracias, sí. Ricardo Ornelas. Bueno, un paseo, ya hablamos de un paseo, ¿te parece? ¿Por dónde quieres empezar? Pues si nos vamos por el PT, te iba a decir, pero ¿qué podemos? Sí. Bueno, vámonos por el PT. El PT, el Partido del Trabajo, en San Luis, le comenté que ya tiene un ciudadano que es el, vamos a decir que es coordinador o es el dirigente municipal, de acuerdo a cómo se vengan las circunstancias, pero ya tiene. Ya hay uno. Después de haber sentido como que el PT era como una casa abandonada, una casa fantasma, ¿no? Se sale Víctor Jáuregui como coordinador del PT aquí en San Luis Río Colorado y se une a Hilda Herrera, pues habíamos visto que estaba solo, abandonado. Pero bueno, ya da tintes de vida. El doctor Marco Antonio Ruiz López, sí, que es el nuevo representante, dirigente o coordinador del PT aquí en San Luis. Las oficinas van a estar ubicadas en la avenida Darias y calle 32. Próximamente los pondrán en funcionamiento. El dirigente estatal viene a aquí, va a venir el martes para afinar todos los asuntos. Yo creo que hoy mismo, el doctor Ruiz López, quien es el coordinador, dirigente o representante, sí, del PT en San Luis, todavía no sé cómo viene el papel, estará yendo el día de hoy a Hermosillo, porque mañana el PT presenta como su candidato ante el IE a Alfonso de Lazo Montaño. Ese es el entonces panorama. Ya va a fungir porque va a estar ahí, sí, en este evento. Ya, ahora sí, ya estoy dándome, sí, vueltas, yo creí que era en secreto, pero no, ya está. Ah, ya va a estar bien. Ya está ahí prácticamente. Es el doctor Marco Antonio Ruiz López, un doctor con una gran trayectoria como médico, que tiene su consultorio, no es para que vaya para allá o si quiere que vaya. En la avenida Puebla y calle 34, ahí mismo tiene la farmacia Sinaloa. El doctor se ha acercado a varias ciudadanos aquí de San Luis y estos ciudadanos ya están respondiendo. Entonces ya, estamos hablando de que apenas tiene cuatro días que ya estaba en pláticas y salió ya esto. ¿Cuándo fue? El martes. El martes, entonces, y ya anda buscando gente para lanzar planillas. Ya se reunió con algunas gentes, ya tiene una mujer aspirante a la presidencia municipal, ya tiene nombres de aspirantes a diputado local del distrito 1 y ya tiene nombres de aspirantes al diputado local número 3 o diputada del segundo distrito. Ya están armando la participación en San Luis. Me comentó el dirigente, representante o coordinador del PT en San Luis, me comentó que en San Luis tienen aproximadamente unos 3,500 gentes que fueron registrados dentro del PT y que recibieron su credencial. Ajá. Por lo tanto, está buscando liderazgos, de manera que la militancia que tiene el PT más los nuevos simpatizantes que puedan aportar cada candidato puedan entrar a la campaña política. Si cada uno de los candidatos aporta 2,000, 2,500, que ese es el objetivo, podría entrar a la campaña tentativamente todos en equipo con unos de 5,000 a 10,000 simpatizantes para enfrentar las elecciones del 2021. Pues está muy bien, porque ya teníamos tiempo que no habíamos escuchado nada, decíamos pues cómo se va a levantar, cómo se va, sí, a reorganizar el equipo aquí en San Luis. Ya conoceremos los nombres, a lo mejor, eso sí, hasta el día martes que venga, hasta el lunes o martes que ya venga la dirigencia estatal y ya los unja como tales, ¿no? Sí, quizás no me está permitido todavía dar los nombres pero no son sorpresa, son líderes sociales que ya en San Luis tienen presencia y son líderes sociales que ya han estado en las como los visores de las grandes ligas, sí, y en los partidos políticos ya los han visto, ya los han llamado, ya los han invitado a platicar. O sea, no es una novedad. Esto es del PT. Nos vamos a Partido Encuentro Solidario. Encuentro Solidario. Una posible sorpresa. Partido Encuentro Solidario sí va a competir. Hasta donde tengo, no puedo revelar todo, pero hasta donde tengo ahorita la información, sí va a competir Partido Encuentro Solidario. ¿Con Montespiña? No.
No, no sería con el maestro Alonso Montespiña, sería con otra persona por definir, está en pláticas también, van a buscar también candidato, van a tener candidato a la Diputación Local 1, van a tener candidato a la Diputación Local número 2. El lunes voy a tener una entrevista aquí con Isidro Arenas Camacho. Él es, representante jurisdiccional o coordinador jurisdiccional del Partido Encuentro Solidario, sí, en 5 estados, en Sinaloa, en Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, me falta uno, Nayarit, siempre tengo que decir uno, ¿no? Porque ni me acuerdo cuál es, pero estará aquí en el estudio de 7 a 8 de la noche, hablaremos de ¿hoy? Todo esto, no el lunes. El lunes. El lunes hablaremos con él de 7 a 8 y nos informaremos de primera mano. Es posible que él contienda también, no le voy a decir por qué todavía, porque no nos hemos puesto de acuerdo, él no se ha puesto de acuerdo con su conciencia y con sus decisiones, pero se viene una buena participación de Partido del Encuentro Solidario, bueno, quien en San Luis tiene la coordinación en todas partes de momento, Isidro Arenas Camacho, hijo de nuestro buen amigo Isidro Arenas Ayón, ex director de CESUES y de LUES, ¿no? Así es, entonces bueno, ya no ubicamos ahí al maestro Montespiña como posible candidato en alguna de las áreas. No, lo que tenemos hasta ahorita contemplado es que una vez que saque la convocatoria el PAN, el maestro Montespiña va para acá. Como ciudadano va a pedir participar ahí en encuestas y dice estar mejor posicionado que todos los candidatos a la presidencia municipal que trae el PAN. Dícese. Él dice ser, es más, posicionado, sí, ¿no? Bueno. En sus encuestas él está posicionado y aparentemente todo es aparente, pues es que en la política no es seguro ni en la no política. Podemos verlo como un candidato, como ciudadano. Un ciudadano aspirante a ser. A la Alianza va por San Luis. ¿Quién más? Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista sigue lo mismo, no ha soltado prensa. No se mueve más allá de eso. Le voy a preguntar a Hilda Herrera en el transcurso de la semana, el lunes le voy a tener información, nada más Hilda Herrera está. Yo me imagino que Víctor Jauregui, después de haber dejado el PT, puede allanar el camino para ser candidato a algo y conformar la fórmula. Sí, porque ya había Víctor Jauregui trabajando en el Valle, atrás toma foto él y sale ya de Hilda Herrera. Entonces ya anda más empapado ya ahí, ¿no? Ya se está dejando ver. Vámonos por Morena, seguimos en las mismas. Vamos por Morena. Sí, en Morena con... Está guapa. Por Morena que seguimos igual en el candidato, porque ya está registrado para la reelección, es Santos González Yescas. Él ya se registró virtualmente ahí con su partido, es el único que ha levantado la mano para diputaciones. Suena el nombre, que es el delfín de Santos González Yescas, Ricardo Lugo, para el Distrito 1, Diputación Distrito 1, pero ahí afuera no me da más. Le vamos a decir a Ricardo Lugo, mi buen amigo, que baje poquita de peso para que sea el delfín. Sí. Pero sí. Sí, yo ya le dije que le pregunté a Ricardo Lugo y nomás se rió y le volví a insistir y se volvió a reír. Muy risueño. Y le volví a insistir y se volvió a reír. En la Diputación Federal en cualquier momento se va a definir. Ya, pues sí. Entre dijimos Jesús Ramos, entre el doctor Valdenebro, entre la licenciada Blanca Viera y entre Ricardo Ponce de León. Exacto. En cualquier momento van a llevar a cabo la encuesta y finalmente saldrá el candidato, ¿no? Ya. El del Distrito 2 no tiene Morena todavía nada. Nada, no tiene. Absolutamente. No. Fuerza México, Lupita. Fuerza, pues seguimos por lo mismo. Decía yo ayer que era Benito García. Y a mí me dijeron que le echaría el doctor Marco Antonio Luna Espíndola. Exacto. Pero sí van a presentar candidatos, sí, a diputado local. Pero de lo demás distrito todavía no sé. Del primer distrito no nos han dicho. Manuel Santelice es coordinador del primer distrito. No sé si vaya a irse. Están guardando muy celosamente toda la información. Sí. Nadie quiere venir a la entrevista de ellos todavía. Benito le dijo, espérate, mañana. Y mañana no se llega. Todavía no llegan. Y Manuel Santelín me dijo, te hablo en la tarde. Y todavía no llegan las nieves de enero. No me ha hablado todavía Manuel Santelín. Así que le estaremos informando. ¿Quién más falta? Va por San Luis, la Alianza PRI, PAN, PRD. Sigue encabezada hasta este momento. Suena más por como encabeza el PAN, la Alianza. Suena Paco Ochoa, suena Martín Ortega Vélez.
suena para las diputaciones. Si llega como ciudadano, si llega como ciudadano, Alonso Montes Piña. Exacto, si llega como ciudadano, ¿y si le dan cabida? Yo no sé. No sabemos, es un poquito extraño ahí en el camino, pero pues ahí está el nombre del maestro Montes Piña. Y para la diputación, sigue Lina Federal. Lina Acosta como diputación federal. Para la diputación local 2. Se menciona Enrique Carrasco. Y como ahora ya no ocupa vivir en el mismo distrito, vamos metiendo en el 1 y en el 2 del PAN, mi amigo David Castillo, el vaquero, mi segundo vaquero, sí, favorito. Mi amigo no, sino mi segundo vaquero favorito, porque mi amiga también es Ama Calleros, sí, y mi amigo es Panchito Morales, los tres que se inscribieron y manifestaron la intención de contender, sí, por la diputación local 1 y 2. Y por el PRI, todavía seguimos con Juan Antonio Gaeta Covarrubias, sí, con Carlos Silva Toledo, sí, ayúdame, con Juan Antonio López Álvarez, con Gaby González, así con es. Iván Buchanan, que dijo que no, pero en esto de la política no se sabe, con Sheila López. ¿Sheila? ¿Se nos ha ido Sheila o Sheila? No la habíamos mencionado porque no estaba, yo no la traía como que había levantado la mano ella, pero pues acuérdate que tú en la entrevista. Sí, me dijo que regidora no, y le dije, diputada. Se rió nada más. Se puso hasta roja, ¿no? Bueno, pues entonces interpretemos las risas de los políticos como un sí. Ándale, o como un probablemente sí. Sí, ¿no? Un probablemente sí, entonces son los que están ahorita. ¿Quién más nos falta? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pues seguimos sin nada todavía. Con la maestra Teresita. Teresita Ramos para la federal. Ramírez Magreu como, pues yo creo que candidata a diputada federal, si no, sí, van a sí, sacar, sí, ¿no? Y a presidencia municipal, a nadie, sé que están en reunión con algunas gentes. A diputado local 1, nadie, sé que están en reunión con gentes. A diputado local 2, a nadie, sé que están platicando con gentes, pero nada. Pero no saca nada concreto, nada. Presidente municipal, nada todavía. Y serían todos. El recorrido ya. Nueva Alianza. Pues Nueva Alianza, sé que está buscando de los maestros a candidatos. Sí. Sí. Y que va a participar, eso sí sé que va a participar. Sí, pero todavía no tenemos absolutamente nada de información concreta. No, ya. Que nos vayas a regañar y decir que somos parciales. Como ayer que nos regañó David Castillo. Ah, sí. Exhorto de que nos traigamos un voto. No está saliendo David Castillo en el promocional. Mañana pongo a David con Toy Caballo. Con Toy Caballo, mi buen amigo. Sí. David Castillo lo pongo ahí, porque sí. Es una persona que está aspirando a la diputación local, ¿no? Exacto, sí. Bueno, entonces, pues ahí está. Tema político, una pequeña, muy pequeña pausa y entramos ya en la parte final del noticiero con el tema de la vacuna y del coronavirus, los casos en San Luis. Este noticiero es posible gracias a la publicidad de nuestros siguientes patrocinadores. Servicio Frontera de Callejón Colima y Calle Segunda. Fetasa, material para construcción, Avenida Nayarit y Calle 26. Jau Concretos, teléfono 653-130. Imagen que sea usted viendo en pantalla de Autoservicio Frontera, que está solicitando trabajador con experiencia en frenos y suspensión. Excelente sueldo. Para cualquier información puede acudir al Callejón Colima y Calle Segunda. Autoservicio Frontera de Callejón Colima y Calle Segunda. ¿No sabes nada de frenos y suspensión, Lupita? Para entrar a chambear ahí. Se de freno. Echarle líquido al recipiente de freno. Eso lo aprendiste. Sí. Bueno, pues ya puedes ir, sí, yo creo, sí, ¿no? Sí. Y luego bloquearme cuando suenan las balatas, decir, le ha de haber entrado un granito de arena y por algo eso está sonando.
algo anda. No, le entró algo de arena a las balatas y por eso están sonando cuando rechinas, cuando frenan. Y cuando vas por un bache y sí, que brinca mucho. Brinca mucho. Al andar mal. Algo anda mal aquí. Entonces, si quieren darme el trabajo, con gusto, salgo de las 9:30 de aquí, gracias. Servicio Frontera, Callejón Colima, calle Segunda, trabajador con experiencia en freno, suspensión, alineación, balanceo y todo lo que se refiere. Así a es. Esto. Con nuestro buen amigo Jesús Padilla Barajas. Mañana hay carne asada. Hay que ir. Ahí voy a hacer el examen a ver si lo paso para el trabajo. Bueno, y el tema que de repente queremos sacarle la vuelta a los casos de coronavirus aquí en Sonora. Lupita, ayúdanos si eres. Sí, pues bueno, dame un momentito, nada más aquí. Para llegar a este tema, este jueves, el día de ayer, pues se confirmaron 14 decesos en 10 hombres y 4 mujeres. Fíjate nada más, residentes de San Luis Río Colorado y Hermosillo, 4. 5 ayer, 11 ayer y 4 hoy. No sé si quería 20 lugares, hogares. Sanluisinos, 20 hogares que se enlutaron en 3 días. En 3 días. Para los que piensan que estamos ya, sí está bajando, pero. Híjole. A costa de seguir enlutando hogares. Lamentable. Y Guaymas 2, Bacum, Benito Juárez, Sur, Escajeme, 1 cada uno. Derechohabientes del IMSS, 10. Istesón, 3. Secretaría de la Salud, 1. Los que se acumulan son 5,550 defunciones. Se suman 242 nuevos casos por COVID en 133 mujeres y 109 hombres, con lo que se acumulan 65,577 casos en total desde el inicio de la pandemia. De los casos nuevos, 132 son residentes de Hermosillo, 48 de Cajeme, 11 de Guaymas, Álamos, Puerto Peñasco y Empalme, 7 cada uno. Caborca, 6. San Luis Río Colorado, 5. Magdalena, 4. Santa Ana y Navojoa, 3 cada uno. Rosario, 2. Guatabampo, Benjamín Gil, Moctezuma, Nacozari de García, Agua Prieta, Nogales y Ures, 1 cada uno. Se confirmaron 4 casos pediátricos en 2 niñas y 2 niños, acumulándose 1,170 casos. En total, no se confirmaron casos en mujeres embarazadas. Hospitalizados, y aquí el redondeo de todo esto es 229. Estables, 98. Graves, 96. Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva, seguimos en el número lamentable de 35. Sí, nos alienta, pero sigue, sí. Nos sigue doliendo, porque de esos 35, el día de, en los próximos 48, 72 horas, sin duda alguna, NTV, el noticiero, estoy viendo por el TV, no vi el DACA, se abre el teléfono, el noticiero de mi buen amigo, sí. Gerardo Ibarra, con ahorita les platicamos. Sí. El 35 sigue sin bajar, y de esos 35, el 70% va a fallecer, ninguna duda puede caber. Exactamente. De eso, porque todavía son las estadísticas, así que son los datos, 4 en San Luis, 11 ayer, y 5, estamos hablando de 20 hogares sanluisinos enlutados en menos de 3 días. Sí. Esa es la forma y esa es nuestra realidad. Aquí mismo ya finalmente le comentamos que la Cámara de Diputados quiere, está por legislar a que el uso del cubrebocas sea obligatorio en todo el país. No sé cómo le van a hacer con el presidente de la República. Yo creo que se va a sacar un amparo para evitar. Yo creo que se va a parar, sí. Con eso, ¿no? Se van a parar. Nos falta más que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como presidenta de la CONAGO, dice que la adquisición de vacunas contra COVID-19 por parte de los estados de forma complementaria y coordinada con la federación fue aprobada por la CONAGO y el gobierno federal. Fue aprobada. Informó. En presencia fue de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Gobernación, también Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, y 19 gobernadores de los estados dijeron que finalmente que los estados pueden comprar la vacuna con una estrategia para no repetición, pero creo que es una buena noticia, porque se abre la posibilidad de que el gobierno federal y el gobierno estatal estén llevando a cabo la vacunación. No sé cómo le van a hacer para abrir acá el sector privado, pero yo creía que no, pero a la luz de las circunstancias, yo creo que debe abrirse. Sí. Y yo creo que el sector privado sí tiene que comprar más cara la vacuna que la compre. Y si la vacuna
tiene que ser cara y alguna gente puede pagarla, que la pague. Exacto. Los pobres tendremos que esperar, ay, me oí muy gato, ¿no? Tendremos que esperar a que sea gratis, pero si no, es conveniente que esté ya en venta en el sector privado y el que tenga dinero que la pueda comprar. Así porque es. Hay que yo lograr, lograr alcanzar la inmunidad de rebaño en forma rápida. Si no nos aceleramos en la vacunación, de nada va a servir vacunar espaciadamente y en forma pequeña. Sí. Tiene que ser como lo está haciendo Estados Unidos, con una campaña tremenda, tremenda de vacunación en el sector público y en el sector privado, con casi, se están incorporando hasta llegar a 60,000 farmacias donde podrá usted llegar con toda tranquilidad e inyectarse, ponerse la vacuna del coronavirus. Así es. Y sí, finalmente sí. La vacuna Sputnik ya ha confirmado también. Esta es parte de lo que viene, ¿eh? No se desespere. El primer embarque de la vacuna rusa Sputnik 5 contra COVID será enviado a México este fin de semana. Hoy es viernes. Sí. Este fin de semana llegará el primer embarque de la vacuna Sputnik. Recordemos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y Vladimir Putin sostuvieron un enlace telefónico donde acordaron que se enviarían 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 a México. Así que este fin de semana llega el primer embarque, llega Moderna, llega también AstraZeneca. No dudamos de que va a empezar a llegar, pero como es una demanda a nivel mundial, entendemos que no con la celeridad que quisiéramos. Por eso es que es importante que el sector privado se incorpore, el sector privado que tenga para meter dinero en la compra de vacunas cara, y la persona que tenga el dinero para comprarla cara, pues simple y sencillamente que la compre. Así es. Esta es parte de los procesos en un país democrático donde el gobierno federal no puede absorber toda la responsabilidad y poner los huevos en una sola canasta, porque si les truena, nos truena a todos. Debe de ser que se abra todo esto para que llegue más rápido a toda la población. Sí, sí, sí. Nos dice, a ver, los últimos saludos antes de irnos, ya nos vamos, pero los últimos saludos para hablarle a la avenida Ignacio Zaragoza 13 y 14, no es cierto, a Félix Contreras. Ramiro Gálvez Martínez, mi chenchei favorito, gracias. Buenos días, Pitigoyo, ya es viernes. Sí, y el cuerpo lo sabe. Saludos desde ya saben dónde. Gracias, desde la colonia Campillo, del Álamo, de la colonia Campillo. Es viernes y hoy toca Ramiro Gálvez. Julio Rocha Ávila, saludos, bendiciones. Hola, amigos. Julio. Gracias, amigo. Qué gusto. ¡Qué saludarte! Milagro. Te pierdes, carajo. Sí. Francisco Figueroa. Francisco, adelante. Lo tienes. Muy buenos y bendecidos días, Pita Chávez y Goyo Vargas. Tengo el kilo de camarón a 240, 134, 50, 81. 134, 80. Déjeme ver, espérame, por favor. Espérame. Le pido un pedacito para poder poner Luis Valtierra. Dime de Luis Valtierra si eres tan amable. Ah, no tengo aquí los saludos. Yo lo agarro ahorita. Sí. Déjeme de una vez, porque si no pierdo el teléfono de Francisco. 653-134-5081. Ya, lo marco, le corto y ahorita lo voy a salvar. Ahí está, sí. Ya estamos. Luis Valtierra, buenos días, Lupita y Goyo, hashtag gente buena. Esto lo pusimos nosotros. Ah, sí. ¿Qué onda, Luis? Luis. Nos estás fallando, morro. Luis Valtierra, regidor del 28 Ayuntamiento de Movimiento Ciudadano. Sí. Y con una gran responsabilidad moral con Movimiento Ciudadano. Moral. 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 Porque Movimiento Ciudadano se está retrasando y está empezando a ser rebasado por las circunstancias. A la hora de la hora, los días cuentan y las horas cuentan y las especulaciones cuentan. Así es. Así que es muy importante que antes, pronto, se tome la decisión de quién encabezaría los esfuerzos con Movimiento Ciudadano, porque los otros partidos políticos están ganando. Sí. Están ganando la tirada. Ya van caminando. Berber, Super Muñeco, muy buenos días. Hola, saludos. Berber. Gracias, Super Muñeco, un placer saludarte por aquí. Bendiciones a tu familia y a tu hijo. Sí. Tu fan número uno. Así es.
Ya sabes, ¿no? Ratificar el saludo cuando vayas a hacer algo, estamos a la orden, ¿verdad, Lupita? Sí, claro. Entonces, nos vamos, Lupita. Ya nos vamos. Oye, antes de irnos, nada sí. más, ojalá que ahora que el presidente va a estar en Hermosillo, se dé un brinquito ahí a Ciudad Obregón con los indios yaquis, con la etnia yaqui, para hablar con ellos. Ves que el día martes un camión de carga, el conductor no... pues se alteró o lo que haya pasado, se llevó y atropelló y dio muerte a un yaqui, y pues dijeron que iban a cerrar ahí la carretera federal, a lo mejor hasta total, ¿no? Entonces, a cuentagotas están dejando pasar los trailers y todos los camiones de carga. Esto es que ojalá que ahora que esté el presidente de la República por allá, pueda acercarse con ellos, pueda dialogar con ellos, pueda llegar a un acuerdo con ellos, porque ya tienen mucho tiempo esto así y hay que solucionar esto, tenga la razón quien la tenga y vengan los tiempos que vengan. Yo no conozco la situación del sur de Sonora, no conozco la situación del valle del Yaqui, ni siquiera a los yaquis, así que no le puedo decir, pero lo que dice Lupita es exacto, tenga quien tenga la razón, esta es una anarquía. Y es tratar de formar un estado dentro de otro estado, sean las costumbres que sean, y alguien debe de poner así es. Ya soluciona esto, ¿no? Así es. Y entonces, ese debe ser el gobierno federal. Ese debe ser el gobierno federal. Porque el gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador, les dio, ¿qué venden? Burritos no, y tortas. Burritos ahorita no. No, estamos a dieta. Entonces, es algo que el gobierno federal alentó y ahora tiene que ponerlo. Sí, así es, y así como se fue la vez anterior que vino, se sentó con ellos, ojalá que ahora sí lo acompañe la gobernadora, que aunque le queda muy poquito tiempo, pero algo debe de hacerse ahí, ¿no? Ojalá pues, que se hagan las cosas. Que el gobierno federal arregle ese asunto. Sí, exacto, ojalá. Porque está siendo muy consecuente con la nación yaqui, forma de decir, la tribu yaqui, ¿no? Ajá, así es. Que puedo simpatizar con los pueblos indígenas, puedo simpatizar con la gente más necesitada, pero hay cosas que tienen que hacerse. Se tiene que arreglar esta situación porque no puede estar pasando esto, ¿no? Es muy peligroso. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Lupita Gómez Arias, bendecido bien, mis guapos, Lupita y Goyito. Gracias, Lupita Gómez Arias, conductora del programa Moda, Salud y Belleza, aquí en la página de noticias goyovargas.com, los martes a las 2 de la tarde. El martes una buena sorpresa. Así es. Una buena sorpresa del programa de Lupita Gómez Arias. Gracias, Lupita. Nos vamos. Gracias a usted que nos acompañó hasta esta hora. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Gracias. Cuídese mucho, por favor. La regla de 3, sígala aplicando. No la olvide. Gracias. Descanse. Tenga un excelente viernes. Ya lunes. Y lunes será otro día. Gracias. Con permiso.